La familia del joven Marco Calzada solicita 60 años de prisión para los hermanos López, autores responsables del asesinato de su hijo. Por otra parte, el abogado de la familia asegura que el actuar de estos hermanos es muy similar a pandillas estadounidenses o incluso a la propia Mara Salvatrucha. Vamos a irnos en este momento con nuestra compañera periodista Maricruz Brenes, quien tiene más información al respecto. Adelante, Maricruz, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. Y a esta mañana, en los tribunales de justicia de San José, el abogado de la familia Calzada brindó sus conclusiones, donde indicó que la forma de actuar de los jóvenes es parte de cómo actúan muchas pandillas en los Estados Unidos y también incluso por la Mara Salvatrucha. Además de esto, solicitó que se les condene como coautores del hecho. Esta es la información que vamos a ver a continuación. Un total de 60 años de prisión es lo que se solicitó contra los hermanos de apellidos López que figuran como imputados en la causa de Marco Calzada. La cantidad de años se atribuye a la coautoría del delito. Clarísimo que estos 30 años que he solicitado más los que solicitó el Ministerio Público pueden ser un factor disuasorio para que los imputados sigan sometiéndose al proceso. Ya estamos finalizando y creemos que a partir de la prueba es eminente una condena. No sabemos de cuántos años, igual eso es lo que es esperable, pero el tribunal tendrá que tomar su decisión y por eso es que se ha hecho esa petición de cambio de medidas para uno de los imputados y la imposición de la prórroga de la prisión preventiva. Durante la defensa de sus conclusiones, José Luis Campos indicó que a pesar de que sabe que el tribunal no tomaría sus palabras para el análisis del juicio, debía ser una referencia como ciudadano de la forma de actuar de los jóvenes. Esta organización que vimos escalonada, donde dos personas que van armadas portando un cuchillo, un segundo grupo que lleva otras dos personas y un último en la retaguardia, es una distribución típica de una pandilla. Esa es la distribución de los Latin Kings en Madrid cuando van a cometer un acto de iniciación a una pandilla, es la misma de la pandilla Bloods en la ciudad de Nueva York y es la misma de la Mara Salvatrucha en varios países de Centroamérica. El querellante expuso que esta forma de actuar contra la vida de Marco se planificó en tan solo 34 segundos luego de un primer encuentro. Porque no fueron acciones aisladas que se cometieron, sino que hay una actuación que responde a un plan previamente elaborado por este grupo de 5 personas, donde no solo se da la planificación, sino que también se da la distribución de funciones que cada uno de ellos debió ejecutar y que efectivamente ejecutaron ese fatídico 2 de julio. Marco no se percató de lo que sucedió. Los padres de Marco revivieron los momentos de dolor y de agonía al ver las imágenes que se proyectaron durante la defensa de las conclusiones, en las que se observa claramente que Marco se sentó luego del ataque y se acostó, colocando sus manos en posición de oración, mientras los imputados observaban lo que sucedía. Así también, como minutos después de la llegada de la ambulancia, también se pudo ver cómo los imputados comían tranquilamente mientras los paramédicos maniobraban el cuerpo de Marco. Es que tras la finalización de esta sesión, se espera que en los próximos días se dicte sentencia ante tal situación y definitivamente los padres de Marco Calzada y el resto de su familia puedan tener paz en este incidente. Esta es la información que tenemos. Ustedes continúan con más en el estudio.